deseándoles siempre lo mejor, deseándoles siempre, siempre lo mejor. Que tengan días productivos. Hoy va a ser un día importante para ti. Vas a poner en orden todas y cada una de las cosas. No estamos exentos a tener un problema médico. Los riñones, el hígado, el páncreas, la cabeza, los pulmones, las piernas, la piel. No estamos exentos. Pero yo siento que esta energía es una energía de sanación. Es una energía de curación. Es una energía de prosperidad. Muchos van a estar estables, tranquilos, en armonía. Otros gastando dinero en tratamiento médico para recuperar su bienestar. Y hay otros que enfilan su mirada hacia lo espiritual, hacia lo mágico, hacia lo místico, porque quieren de una manera u otra tener la bendición del cielo, la bendición de sus ancestros, la bendición de su cuadro guía espiritual para estar felices, para estar sanos, para estar sanas, para vivir en armonía como lo merecen. Vas a buscar a un psíquico, a una psíquica para que te ayude. Vas a buscar a una persona para que te dé una herramienta de prosperidad y de éxito. Vas a buscar a alguien para que te ayude a levantarte. Yo sé que tú acabaste de pasar en el mes pasado por un cambio drástico porque tú tenías al gran maestro ascendido contigo. Aunque Leo dominaba el espacio, tú eres su más fiel aliado. Tú eres su pana, tú eres su corruña, tú eres su compinche. Lo que pasa es que Leo es terco y testarudo. Y tú eres anti... Bueno, tú no le paras a nada. Tú no te vas... Esa riqueza que tú tuviste el mes pasado, no te la vas a dejar quitar. No te la vas a dejar quitar. Créeme. Porque vienes también con mucho ímpetu. Vas a buscar la ayuda de tu madrina, de tu padrino, de tu cuadro guía espiritual, de tus muertos, de tus ancestros, de tu mundo, de tu árbol genealógico a nivel esotérico. Vienes duro. O sea, vienes con la sacerdotisa, te envuelves en algo espiritual. Te enfrentas a una persona por una deuda y ganas un dinero, te van a pagar un dinero. Vas a saber muchas cosas. Entonces, es un día donde tú vas a pensar bien las cosas antes de actuar. Prefieres no cometer errores para no caer en la calle de la amargura, porque tú no vas a dejar que te roben la paz, la prosperidad, el éxito y la abundancia. No vas a permitir que te quiten lo tuyo. Vas a pagar una promesa. Te sientas a contar el dinero. Y veo que vas a hacer un trabajo, un proyecto, poniendo hoy en claro cuáles son tus prioridades. ¿Por dónde me voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y con quién voy? Ya no eres el mismo de antes. Ya no eres la misma de antes. Porque tú sabes cuánto palo parejo te dieron el año pasado. Ahora vienes dando lo mejor de ti. No vas a permitir que te roben el show. Porque tú hoy quieres tomar la delantera. El que pega una vez, pega dos veces. Y aquí dice, el que corre una vez, el que se va adelante, el que para que lo alcance tiene que correr mucho. Entonces aquí habla que tú vas a correr mucho. Vienes haciendo un trabajo de hormiga, lento, pausado, paulatino. Corta de raíz lo que no sirve en tu vida. ¿A quién tú le vas a exigir que te pague algo que te debe? ¿A quién tú le vas a cobrar algo que no te ha cancelado? La familia, perdóname, porque hasta la belleza cansa. Aquí hay miembros de tu familia que en vez de ayudarte, no te han ayudado. Ya no sigas con eso. Ya suéltate. Porque te digo una cosa, vienes por la revancha. Veo en la parte económica, veo copas. Significa vas a estar contento, contenta porque vas a hacer un negocio. Basto, la familia, el sol. O llega un miembro de la familia para hacer un negocio contigo o tú vas a hacer una negociación
con un miembro de tu familia. Vas a hacer un proyecto económico con un miembro de tu familia. Vas a hacer una importante negociación con un miembro de tu familia. Es algo que te va a dar gratitud, te va a dar un regalo de vida, te va a dar una gran satisfacción, una gran bendición. Dale gracias al Padre Todopoderoso que tiene una bendición en tu vida. Porque la salud, óyeme, si tú te dañas, si tú comes mal, si no te cuidas, no haces ejercicio, ermitaño, problemático, disgusta, pelea, confrontas, tú estás tentando al lado oscuro. En la parte de la salud, yo sé que muchos tienen problemas clínicos. Hay muchos que están hospitalizados. Hay otros que están en una cama de enfermedad. Hay otros que no se pueden levantar de una cama. Hay otros que están hospitalizados porque enfermedad terminal. Hay otros que están agonizando. Usted dele gracias a Dios que estás vivo. Tiene que darle gracias a Dios todos los días del mundo. En lo económico, hay muchos que tienen dinero. Hay otros que tienen que trabajar duro para hacer el dinero. Hay otros, wow, que se la están comiendo verde para poder tener dinero. Hay otros que tienen la suerte en sus manos. Y hay otros que en lo laboral, la vida les ha premiado. Ganan dinero, bienestar económico, prosperidad económica, evolución económica, un regalo de la vida, una gran satisfacción, una gran bendición, una gran prosperidad. Vienes con todo por la revancha, porque no vas a permitir que nadie te robe lo que con tanto sacrificio tú te has ganado. Has sido inteligente. Aquí hay personas que se van a molestar por tu éxito y van a hablar mal de ti, te van a señalar, te van a ofender. Que hablen lo que hablen, que hablen lo que les dé la gana. Usted no come con eso, amiga. Ah, que hable lo que quiera. Límpiate. Agarra una lengua y límpiate. Muchos en el amor tienen la cabeza atolondrada. ¿Por qué? Porque me va mal en el amor, no funciona en el amor. Mi pareja no me quiere, mi pareja no me ama. Anda con otra, anda con otro. Y hay otros que en el amor están tratando de ver cómo sobrellevan la relación. Porque la mujer va por aquí, el marido va por aquí, el marido va por aquí, la mujer va por aquí. Entonces no hay como un acuerdo. Vas a vivir una experiencia espiritual y religiosa. Un muerto te va a dar un regalo de vida. Un espíritu te va a dar un regalo de vida. Una entidad te va a dar un regalo de vida. Terminas tus estudios, terminas tu carrera, te vas a preparar profesionalmente, vas a culminar unos estudios. Llega una persona a tu vida. Va a llegar una persona a tu vida. Va a llegar una persona especial a tu vida. Vas a tener una experiencia esotérica. Muchos van a estar contentos. Van a recibir un dinero. Van a cobrar un dinero. Les van a entregar un dinero. Quizás por un divorcio. Quizás por una separación, por una ruptura. Por algo les viene un dinero. Hay una demanda, hay una ruptura. Hay una confrontación, pelea por bienes. Separación de bienes. Y hay otros a quienes han perdido a su pareja, tienen un duelo, les quedó algo de herencia, pero tienen un duelo, no se han levantado del dolor emotivo sentimental que tienen en este momento. Vas a hablar con Dios, tienes que hablar con Dios. Él quiere escucharte, quiere desahogarte, quiere soltarte, liberarte, porque tienes cosas atarugadas en lo más profundo de tu corazón. Una entrada triunfal. Vas por lo que es tuyo. Vas a ganar dinero. Vas a tener dinero, prosperidad económica y una gran evolución económica. Te veo viajando. Te veo recibiendo estabilidad. Te veo reuniéndote con personas de poder. Te veo haciendo negocios. Sentirás la presencia de un espíritu. Sentirás la presencia de un difunto que te habla de un regalo que te va a dar, de una bendición que te va a dar. Un psíquico, un clarividente te va a ayudar para que logres alcanzar la prosperidad que quieres en tu vida. Alguien te hace pasar una pena, una vergüenza.
alguien sin tupé te señala. Te va a preocupar la salud de una mujer adulta en un problema de enfermedad. Cuídate. Que alguien no quiere que tú vayas por tu estabilidad. Alguien te va a poner el pie para que te caigas. Usted se enfrenta a una persona que quizás le injuria, le difama o hace algo en su contra. Tienes una guerra espiritual en tu entorno. Tu muerto quiere que tú le atiendas. Tu muerto quiere que tú le celebres, le hagas una fiesta a tu muerto. Atiendas a tu muerto, le pongas vela a tu muerto. Termina tus estudios, termina tu carrera, termina tu formación profesional. Cama de amor, de deseos pasionales. Quizás tu marido o tu mujer te descubre que tienes otra persona y está embarazada tuyo. Una gran celebración, tremendo triunfo a nivel profesional. Tremendo triunfo en los estudios. Te vas a graduar, vas a tener un título, una certificación. Y prepárate, porque te veo dinero. Que sea la bendición para ti.